Yo sé que esta es una mañana en la que todos estamos unidos en relación con ese proyecto, pero precisamente porque hay una cierta familia de apoyo a los cubanos y en familia podemos decir cosas que a lo mejor en el exterior no podemos decir, yo tengo que también señalar esta mañana, es obligado decirlo, que hace solo dos días un compromiso que tuvo el gobierno anterior, pero es un compromiso de España, en el sentido de proteger y de ayudar a los antiguos presos cubanos que viven en nuestro país y que están perdiendo, si lo han perdido en su casi totalidad, en su mayoría, los derechos y las ayudas que recibían por parte de las autoridades españolas. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, quisimos enmendar los presupuestos generales del Estado para permitir que efectivamente esas ayudas se prolongaran en el tiempo hasta que las situaciones personales de esas familias fueran encontrando un acomodo en el sistema laboral español. Quiero decir que lamentablemente esa posición de Unión Progreso y Democracia no fue respaldada por el partido que apoya al gobierno. Creo que no se puede evitar la denuncia. Quiero que quede claro que efectivamente puede haber posiciones que se tienen desde un momento cuando alguien, cuando un partido, cuando una fuerza política está en la oposición, pero luego no tienen el mismo recorrido cuando se llega al gobierno. Pero dicho esto, porque no podía soslayar esta crítica, quiero señalar lo que decía al principio. Hoy yo me siento, si me admiten ustedes, desde el Movimiento Cristiano de Liberación, parte de su movimiento y les deseo todo lo mejor y que sepan que contarán siempre con la ayuda, con la solidaridad de nuestro partido. Muchas gracias.